¿Cómo están? Buenos días a todos. Un gusto poder estar con ustedes. Me presento. Mi nombre es Lener Barrios. Soy gerente de producto en Census Online y los acompañaré en el desarrollo de nuestro espacio de gobierno digital a la carta. Para nosotros es un placer recibirlos hoy y presentarles el tema de transformación digital en el sector de gobierno. Como ustedes sabrán, la realidad de la pandemia aceleró la necesidad de los gobiernos de responder de manera ágil y eficiente a los desafíos de esta realidad. Por eso hoy vamos a profundizar un poco más en la propuesta de valor que tiene Red Hat para ayudar a los entes públicos a estar a la altura de esta demanda. ¿Okay? Les comento que además estaremos respondiendo a las preguntas que puedan surgir por parte de ustedes al final del evento. Los invitamos a dejar sus preguntas por esta vía en la casilla inferior o en el signo de pregunta, ¿ok? Para que luego, al terminar los paneles, podamos responderlos, ¿ok? Bueno, entonces comencemos. Le damos la bienvenida a Enrique, nuestro primer panelista. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal, Leonard? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo vas, Enrique? Buenas tardes. Ya. Buenas tardes por acá, sí. Enrique es ingeniero preventa de Red Hat en LOL y nos dará una idea de las soluciones de Red Hat para ayudar a los gobiernos en el camino de la transformación digital. ¿Ok? Entonces, vamos con nuestra primera pregunta, Enrique. Cuéntanos, ¿por qué es importante la transformación digital? Bueno, Leonard, en principio tenemos que entender en qué consiste esta transformación digital de la que hablás, ¿sí? Básicamente es la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de la organización, ¿sí? Esto va a ir cambiando fundamentalmente la forma en que estas organizaciones funcionan y nos van a dar la oportunidad de brindar un mayor valor a nuestros clientes, ¿sí? Básicamente no es un producto, no es una solución que se deba comprar, sino que abarca todo lo referente al mundo informático, ¿sí? Esto supone claramente un cambio de cultura y va a requerir que desafiemos constantemente el status quo, ¿sí? Es básicamente una apuesta al futuro, ¿sí? Esta transformación digital puede implicar cambiar en mis productos, procesos y estrategias, pero básicamente siempre utilizando la tecnología digital, ¿sí? Va a ayudar a cada una de las organizaciones, en este caso a los gobiernos, a seguir el ritmo de las demandas de los clientes, ¿sí? Y voy a poder de esta manera darles mejoras y nuevas funcionalidades, ¿sí? Que vayan siendo requeridas por los mismos, ¿sí? Obviamente me va a poder mantener de esta manera la vanguardia, ¿sí? Con esta transformación digital también voy a poder impulsar una cultura de innovación en las empresas, voy a mejorar la eficiencia en todos los procesos, voy a poder contribuir y fomentar el trabajo colaborativo, a la comunicación interna entre los equipos, tanto de desarrollo como operativos, ¿sí? Voy a tener una mejor capacidad de respuesta en el entorno cambiante de pandemia, así me voy a poder adaptar rápidamente, ¿sí? Nos va a ofrecer también nuevas oportunidades de negocio gracias al análisis de datos, ¿sí? Pero sobre todas las cosas me va a permitir una mejor experiencia con los usuarios, ¿sí? Una mejor relación con nuestra marca, producto o servicio, ¿sí? Vivimos en un mundo pandémico, post-pandémico, ¿sí? Y la transformación digital ya no puede considerarse una opción, sino que es una necesidad, ¿sí? Vamos a tener que adaptarnos para poder ser mucho más competitivos y sobre todo no quedarnos obsoletos, ¿sí? Como mencioné al principio, es una apuesta al futuro, ¿sí? Con la tecnología bien utilizada, vamos a poder tener mejores oportunidades de negocio y sobre todo llegar a nuevos mercados. Perfecto, interesante, bien interesante el tema de la transformación digital. Y cuéntanos, ¿qué beneficios ofrece Red Hat en la transformación digital de los gobiernos específicamente? Bien, Leonard, en principio mencionar que Red Hat es líder mundial en ofrecer soluciones de open source y empresarial, ¿sí? Sus soluciones están ofrecidas, ¿sí? Bajo el manejo de suscripción y van a tener siempre un enfoque basado en el concepto de nube híbrida y de innovación constante, como hablaba al principio. Tenemos que innovar para no quedarnos en el pasado, ¿sí? Red Hat es mundialmente conocida por la seguridad y performance y confianza de su sistema operativo, el Red Hat Enterprise Linux. Pero no es solo eso, ¿sí? También tiene soluciones de virtualización, de almacenamiento definido por software, de capa media, también tiene soluciones de automatización y orquestación,
tiene una plataforma de contenedores empresarial y mucho más, ¿sí? Vamos a tener la velocidad a través del uso de contenedores, ¿sí? Vamos a poder desplegar aplicaciones en pocos minutos y voy a poder ajustarme a la capacidad de la demanda de nuestros clientes, ¿sí? Con Red Hat OpenShift Container Platform. Por otro lado, otro beneficio que vamos a tener es que vamos a poder acceder de forma mucho más rápida a las últimas innovaciones del mercado gracias a ser parte de la comunidad de open source, ¿sí? También vamos a tener la posibilidad de optimizar todos nuestros recursos existentes, ¿sí? A través de la optimización IT. Esto va a ser dado también con la virtualización de Red Hat Virtualization o, por qué no, con la gestión proactiva, utilizando funcionalidades que vienen de forma gratuita con la suscripción al sistema operativo, que es Red Hat Insight, que me va a permitir controlar todo mi entorno de Red Hat. Voy a tener otro beneficio, como también la posibilidad de automatizar tareas y procesos para evitar tareas repetitivas, ¿sí? Y también minimizar el error humano mediante ciertas recetas o playbooks con Red Hat Automation Platform, ¿sí? Y también voy a poder sacar provecho tanto al mundo on-premise como al cloud. Voy a poder brindar una infraestructura de nube a través de Red Hat OpenStack, ¿sí? Entre muchas soluciones más, ¿sí? En principio, la pandemia aceleró el proceso que estaba dando en muchos sectores, que era la necesidad, ¿sí? De empezar a digitalizar muchos de los procesos que solían ser complicados, engorrosos, que llevaban mucho tiempo y dinero, como por ejemplo realizar compras, pagar servicios, realizar trámites, ¿sí? Hoy en día se utiliza incluso para emitir el certificado para circular, ¿sí? Para las personas calificadas como esenciales acá en Argentina. Y a su vez, esta pandemia afectó también a instituciones educativas, culturales, empresariales, ¿sí? En varios países con la cuarentena que tuvimos que tener obligadas, ¿sí? Las instituciones se vieron obligadas a migrar, digamos, a todo lo tecnológico, al informático, ¿sí? Y obviamente, en el caso de hoy, en el gobierno, esta transformación digital tuvo lugar, ¿sí? Y en principio, obviamente, para satisfacer la necesidad de los ciudadanos. Perfecto, Enrique. Nada, vemos que Red Hat nos ayuda bastante y ayuda bastante al segmento de gobierno en esto. Nada, muchas Totalmente, sí. gracias, Enrique. Muchas Muchas gracias gracias. a ustedes por escuchar. Hasta luego. Listo. Continuemos entonces. Seguimos con la transformación digital en gobierno y ahora toca el turno de hablar con Fernando Vázquez. Fernando es Senior Solution Architect en Red Hat, con más de 25 años en el ámbito privado, con foco en el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas en el sector público. Actualmente se enfoca en el sector público de Argentina, interactuando con una gran cantidad de entidades de este sector, buscando acercar la transformación digital en provecho del ciudadano. El día de hoy vamos a conversar sobre el caso de éxito en el Ministerio de Salud de Argentina. ¿Cómo está Fernando? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto poder saludarte y bienvenido. Cuéntanos, Gracias. ¿cómo comenzó el proyecto del Ministerio de Salud y cuál fue el disparador de este? Leer, ¿se está viendo la presentación? Sí, te vemos, se Muy bien. ve sin problema. A ver, para pasar de slide, sí. Ahí pasa. Está perfecto. Bueno, les cuento. Bueno, en el Ministerio de Salud esto arrancó por el año 2018 haciendo referencia al objetivo, ¿sí?, del gobierno de turno de avanzar sobre la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud lo que buscaba y lo que busca es tener una salud uniforme y excelente nivel para todos los ciudadanos de la República Argentina, más allá de si tienen una prepaga o una obra social del Estado, ¿sí? Y en el camino hacia esa cobertura universal de salud, el primer paso a dar fue iniciar los pasos hacia la historia clínica única. La historia clínica única, para poder lograrla, se deberían en principio hacer un análisis en donde nos encontramos en una situación inicial, ¿sí?, de que lo que era la salud a nivel Argentina, teníamos información fragmentada, es decir, diferentes sistemas tenían partes de información y que no estaban integrados entre sí. Más allá de que la información estuviera fragmentada y no integrada, también teníamos alta demanda de esa información de distintos entes, tanto de provinciales como municipales como nacionales. La imposibilidad también de
tener la seguridad que esa información se pudiera compartir y estuviera válida, íntegra y con seguridad, también para poder hacer ese uso y ese intercambio de información, tampoco los sistemas escalaban como para poder dialogar entre sí, ¿sí? Y que esto sucediera de forma constante, ¿sí? No teníamos procesos ni estándares de comunicación, teníamos ineficaz uso de recursos porque teníamos repetidos muchas veces los mismos datos y la misma información de distintos sistemas. Esto da una situación inicial en donde teníamos que arrancar por la plataforma tecnológica para después avanzar sobre la solución. En cuanto a los motivadores, ¿qué era lo que necesitaba el Ministerio de Salud para que la historia clínica única y avanzar hacia la cobertura universal? Un sistema autoescalable, ¿sí? Que sea seguro, que sea flexible, que tenga un soporte, ¿sí? Que tenga un soporte que tenga atrás de los sistemas donde recurrir y que estos respondan ante un incidente, que sea innovadora, que tenga la posibilidad de trabajar tanto en un data center on-premise como para ir a la nube, ¿sí? Que tenga una disponibilidad que sea la que necesitan para que los sistemas del Ministerio de Salud puedan atender, porque esto inicialmente iba a empezar a sumar distintas cantidades de ciudadanos, pero la idea era que la historia clínica unificada esté disponible para todos los ciudadanos del país. Entonces, a raíz de esa situación inicial complicada y los motivadores y las necesidades que tenían para avanzar sobre ello, se definió una estrategia, ¿sí? La estrategia tenía 8 pilares, ¿sí? Ya hablábamos de infraestructura escalable, de integración entre los distintos sistemas, ¿sí? De avanzar hacia que una arquitectura que los registros clínicos se pudieran compartir entre las distintas provincias, los distintos sanatorios, los distintos municipios, que el paciente tuviera a cargo, ¿sí? Su información y que esa información viaje con él a través de él donde se moviera, cumplir obviamente con todos los aspectos legales y regulatorios que ahora los vamos a ver, empezar a ver metodología y procesos y estándares, ¿sí? Y también capacitar al recurso humano del ministerio en todo lo que es tecnología. Así que íbamos a hacer un cambio tecnológico y íbamos a avanzar sobre metodologías de cómo hacíamos el cambio tecnológico y capacitar a los recursos para que pudieran seguir adelante. Bueno, el enfoque, ¿sí? A partir de esas tres premisas teníamos la situación inicial, las necesidades y la estrategia a seguir adelante, se definieron a arrancar y atacarlo en tres verticales, ¿sí? Una tecnológica, ¿sí? Es voy a tener la infraestructura tecnológica para poder hacer frente a la solución, ¿sí? Y a todos los requerimientos y la estrategia que definimos. Voy a modificar los procesos, ¿sí? Necesito empezar a tener procesos ágiles, hacer un desarrollo más ágil de las integraciones, de los sistemas, de nuestras interacciones con distintos organismos. Y un punto importantísimo es que capacitar a las personas en los distintos ámbitos, sea el lado de operaciones de IT, de desarrollo, de gestión, y armar un grupo de DevOps que pueda llevar todo esto adelante. En sí, todo esto nos llevó a poder tener las herramientas para poder bajar este esquema conceptual a una solución tecnológica. Para que se entienda la red de salud digital y el vasto interoperabilidad del Ministerio de Salud, ¿cómo funciona? Esto lo que conecta son distintos dominios, ¿sí? Los dominios son un nodo de información, que es un nodo único y que cada nodo de información puede ser un sanatorio, puede ser un organismo provincial, un organismo municipal. Y esto lo que hace es, para que se entienda, en la Nación Argentina, la información sanitaria es responsabilidad de cada provincia, cada sanatorio. No hay una responsabilidad nacional, ¿sí? Entonces, la red digital lo que hace es interconectar esos sistemas que son independientes, que tienen tecnologías independientes cada uno, ¿sí? Son independientes el dominio A, es independiente el dominio B y puede tener una solución tecnológica diferente, pero a través del VAS de interoperabilidad lo que logramos es que la información del paciente, si por ejemplo en la provincia de Mendoza se hizo un estudio, ¿sí? Y ese estudio lo tiene que compartir porque ahora se está
atendiendo en otro sanatorio de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esa información es compartida a través del VAS. El VAS lo que hace es interconectar los nodos y compartir la información de una forma segura, escalable, con estándares y que sea entendible para los distintos dominios. Hasta ahí, ¿cómo estamos, Lerner? ¿Vamos bien? Perfecto, estamos bien, Fernando. Muy, muy buen desarrollo de este caso, en verdad. Y cuéntanos, pero, a raíz de esta necesidad, ¿qué solución desarrollada por Red Hat se implementó o se puso en marcha en el ministerio? Excelente pregunta. Teníamos esta realidad, teníamos dominios, teníamos una necesidad de integración, de dialogar entre uno y otro, de llevarnos la información y de otro punto importante, ¿sí? Acá vemos un poco cómo está relacionado con respecto a la arquitectura Red Hat. Otro punto importante es que todos los pacientes que se van dando de alta en cada dominio y que después llevan información de un lugar a otro, información digital, ¿sí? De un lugar a otro, sea un estudio, una radiografía, un análisis, ¿sí? Se federan por un aplicativo que corre en Red Hat Runtime, son todos nuestros lenguajes de programación y desarrollo, ¿sí? Que habla con lo que es el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas de Argentina, para saber que Lerner es Lerner, ¿sí? Entonces ahí ya lo federamos, sabemos que Lerner es Lerner y que tiene estos, se atendió en estos lugares y ahí empiezan a intercambiar información. Acá lo que vemos en cuanto a lo que es la escalabilidad, tenemos Red Hat OpenShift, nuestra plataforma de contenedores, ¿sí? Que tiene todas las propiedades para poder escalar, decrecer y decrecer los nodos de cómputo en forma elástica y autoescalable. Entonces ahí solucionamos todo el tema de escalabilidad. Después tenemos todos los productos de integración, como es el API Manager, que lo que hace es la gestión de toda la exposición de datos y de APIs, que esto nos provee toda la seguridad con relación a el intercambio de datos junto con Fuse y la transformación de datos entre los distintos sistemas. Y como base de todo, siempre está nuestro sistema operativo Red Hat Enterprise Linux, que es la base de todos nuestros productos, que tiene una amplia trayectoria, que tiene la seguridad, uno de los sistemas operativos más seguros del mercado, que nos da una tranquilidad de estar apoyados en una base sólida. Perfecto, Fernando. Se nota el trabajo que se ha realizado en el ministerio, un muy buen desarrollo, en verdad. Es muy importante tener en claro qué plataformas y qué soluciones se han usado. Y cuéntanos, para cerrar, ¿cómo continúa el proyecto? ¿Cuáles son las próximas soluciones que planean implementar en el ministerio? Bien, acá te hago un pequeño. Esto es un poco como interactúa la historia clínica digital, ¿sí? un paciente que está en una región de Argentina lleva sus datos hacia otra región. Esto es más gráfico, pero es lo que estoy explicando. Y esto es un poco interesante para verlo. Este caso, ¿sí? Que estuvimos charlando hasta recién, nos dio la posibilidad de presentarlo dentro de lo que es el Red Hat Summit, ¿sí? Que es el evento más importante de Red Hat a nivel mundial, y quedó seleccionado entre los 5 finalistas, ¿sí? Por lo cual era uno de los 5 más importantes del mundo en el año 2019, ¿sí? Y si quieren poner el video, es muy interesante para que lo vean. A ver, no sé si Juan lo tiene por ahí el video. En Argentina el sistema de salud está fragmentado, hay gente que se atiende en el sistema de salud público, gente que tiene obras sociales, sindicales y gente que tiene seguros privados de salud. Todos deberían acceder, no importa su condición social, no importa su nivel de ingresos, a la misma calidad de atención y atención oportuna cerca de su domicilio. La Red Nacional de Salud Digital es una plataforma que permite interconectar los diferentes sistemas de información existentes y los futuros que existen actualmente a lo largo del territorio nacional, permitiendo construir una historia clínica electrónica nacional para cada ciudadano y al mismo tiempo habilitar servicios digitales como receta electrónica, telemedicina u otros que también van a venir en el futuro. El proyecto no es un repositorio de datos, nosotros no guardamos los datos de manera centralizada.
cada provincia, cada municipio y cada hospital cuenta con su propio sistema. Entonces, la red lo que pretende hacer es establecer un mecanismo de comunicación mediante lo que denominamos bus de interoperabilidad. Específicamente nos interesaba poder tener una plataforma escalable. Queremos migrar nuestros sistemas monolíticos a microservicios utilizando tecnología de contenedores. Por lo tanto, OpenShift tenía que ser el corazón de esta infraestructura tecnológica que nos permita crecer y ofrecer servicios a todo el país de una forma escalable y confiable. Utilizar soluciones de código abierto hace que los parches para problemas que existan surjan mucho más rápido, porque provienen de la misma comunidad. Y esto hace que la seguridad de nuestro sistema sea mucho más sólida. Que esto, en datos de salud, es muy importante. Red Hat nos ayudó de una manera increíble a implementar nuestro proyecto, ya que cambió completamente nuestro paradigma, nuestra cultura en el desarrollo y también nuestra cultura relacionada a IT y a toda la parte relacionada con infraestructura, procesos, disponibilidad de servicios. Lograr una historia clínica electrónica interoperable a nivel nacional permite que la información sea del paciente y viaje con el paciente. Al llegar a toda la Argentina y llegar casi, calculamos, a 15 millones de pacientes al final de 2020, vamos a empezar a cumplir esta idea de la cobertura universal de salud en la Argentina. Muy bien. Volvemos a... Ahí estamos. Bueno, vos comentaste cómo continuamos con el Ministerio de Salud. Sobre fin de 2019, principios del 2020, hubo cambio de gobierno y apareció, ¿sí?, la pandemia. ¿Sí? La pandemia apareció en el medio y cambió las prioridades, ¿sí?, sobre todo en un ministerio como el Ministerio de Salud. Y aquí fue algo muy interesante porque pudimos aprovechar todo lo desarrollado con el bus de interoperabilidad, ¿sí?, y empezamos a conectar con distintos sistemas, ¿sí?, con distintos registros sanitarios, y eso nos dio la posibilidad de desarrollar todo lo que son, primero, el tablero de información de COVID-19 de la República Argentina. Esto que ven está online, hoy se puede ver dentro de las páginas del Ministerio de Salud de la República Argentina, y es todo el tablero que monitorea toda la información de la enfermedad de COVID-19 dentro de Argentina, con cantidad de testeos realizados, información de enfermos, fallecidos y demás. Esto pasa todo a través de la infraestructura de Red Hat, trabajando contra los sistemas internos del Ministerio de Salud. Esto, a través de toda la gestión de APIs, securiza toda esa información y le brinda los datos a cada provincia, solo los datos que ellos tienen que ver, ¿sí? Ellos se generaron APIs para cada provincia, que ellos aprovechen sus datos, y se realizaron tableros internos para el Ministerio de Salud y también para lo que es la información al ciudadano. Y con el avance y la aparición de la vacunación, el COVID, también se desarrolló todo lo que es el monitor público de vacunación, que indica la cantidad de aplicaciones, la cantidad de dosis que están distribuidas, cuántas tenemos, por qué provincia, cuántas fueron aplicadas, cuánto hay de segundas dosis, cuánto hay de primeras dosis, y todo esto es una información vital para que la nación, ¿sí?, y todas las partes de gestión del Ministerio de Salud y del Poder Ejecutivo pueda tomar acciones, ¿sí?, a raíz de la información que va recabando de las distintas provincias y son explotadas todas a través de la plataforma de Red Hat. Este proyecto, tanto del monitoreo del COVID-19 como la de la vacunación, también fue premiado dentro de lo que es el Summit, pero es del 2021, ¿sí?, como uno de los 5 proyectos más importantes del año. Y acá tenemos otro video que, si Juan lo lleva adelante, lo podemos ver que hace referencia a toda esta solución. A ver, Juan, ¿nos ayudas para que puedan ver? El inicio de la pandemia de COVID-19 altera completamente el Ministerio de Salud, debido a que todos los procesos y todos los protocolos están enfocados o abocados a la situación de pandemia en general.
Para planificar grandes proyectos de TI, lo que tenemos que establecer son las mejores herramientas para poder brindar alta disponibilidad en los sistemas informáticos. El Ministerio de Salud venía implementando plataformas de alta disponibilidad. Esa transformación que tuvo que tener los sistemas informáticos para robustecer su infraestructura y robustecer su tecnología transcurrió de manera sistemática en el último año. Tuvo que ser reorientada la estrategia de salud digital con la aparición de la pandemia, por supuesto. Y tuvimos que destinar mucha cantidad de recursos para la generación de los tableros que lo hicimos en conjunto con Red Hat en la plataforma de OpenShift. En el panel COVID-19 del Ministerio está disponible cuáles son los casos sospechosos de COVID, los casos confirmados de COVID. Se utiliza para tomar decisiones justamente sobre la pandemia de COVID-19 y para tener al día y en línea la información de todo el territorio de la Nación Argentina. Las cantidad de transacciones que hemos tenido desde el inicio de la pandemia han sido aproximadamente 10 millones de denuncias. Solo una enfermedad, que es la de COVID, incrementó el tráfico en 8 veces. Si no hubiéramos tenido la capacidad de escalar y la flexibilidad que nos brindó Red Hat OpenShift, yo creo que esto hubiera sido una catástrofe desde el punto de vista de los datos que hubiéramos perdido en esa situación. Bueno, Juan, creo que es un buen video como para cerrar el espacio. Espero que haya quedado todo claro. Nada, muchas gracias a ti, Fernando. En verdad, muy, muy explicativo y creo que de mucho interés para nuestra audiencia. Bueno, gracias. Muchas gracias. A ti, Fernando. Bien, continuemos la charla. Ahora es momento de dar lugar a nuestro último panelista. Él es Boris Sánchez, Public Sector Lead de Red Hat en Colombia, y lo va a acompañar Juan Manuel Palacio, ¿okay? Él es CEO de Invima, para que nos pueda comentar un caso paradigmático de la transformación digital en un ente público en Colombia. ¿Okay? Bienvenido, Boris. Bienvenido, Juan. Por favor. Gracias, Lerner. ¿Nos escuchan? Sí, se escucha fuerte y claro, Boris. Perfecto. Bueno, damos la bienvenida a Juan Manuel. Aquí el que está dirigiendo esta presentación finalmente es Juan Manuel. Yo estoy acompañando a Juan Manuel. Juan Manuel no me está acompañando a mí. Entonces vamos a iniciar con una presentación alrededor de lo que es el proyecto de innovación y transformación dentro del INVIMA. Juan Manuel, adelante, por favor. Y gracias por acompañarnos. Boris, muchas gracias por el espacio y a todo el equipo de Red Hat y de Licencias Online y a todos los presentes por compartir estos minutos y así poder intercambiar experiencias y conocimientos que a todos nos terminan nutriendo y nos terminan fortaleciendo en nuestro quehacer diario. Quisiera preguntar si se ve reflejada mi presentación allá, inicialmente. Sí, sí, Juan, ¿sí? La podemos ver. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Bueno, como primero que todo, nosotros desde INVIMA somos una agencia regulatoria, somos la entidad protectora de todo el sector salud del país. Si quieren tener referentes, podemos tener comparaciones con Health Canada, la EMA en Europa, FDA. Y de esa manera, pues hoy estamos muy, muy, muy de moda, llamémoslo así, por todo lo que tiene que ver con este ejercicio de la pandemia, porque me podría atrever a decir que un 30, un 40% de la pandemia está pasando por acá, por todo lo que tiene que ver de las vacunas. Al principio, pues, todo lo que nadie sabía que teníamos que hacer, como en 15 días pasar a una virtualidad del 100%, llevar 1.500 personas a trabajar en una semana, semana y media a sus casas. Y después de ir pensando y con un equipo que tenemos acá, que si no fuera por la mano de ellos, por su expertise, su conocimiento, son 45 ingenieros, tenemos el equipo más, equipos de contratistas, o sea, firmas que nos colaboran también en el desarrollo de todos estos proyectos, no pudiéramos haber logrado todo lo que tengamos.
Por supuesto, tenemos errores, por supuesto, tenemos desafíos, por supuesto, tenemos mucho por hacer porque no las sabemos todas, pero creo que en este año, año y medio que pasó de pandemia, todas las vacunas son aprobadas por el INVIMA. En Colombia han sido aprobadas 5 de diferentes casas farmacéuticas. El Gobierno Nacional, a través de su Plan Nacional de Vacunación, ha podido ejecutar esto, lo menos así, sus cronogramas, y el país ha podido avanzar. Por supuesto que pueden existir comentarios de muchos frentes, pero creo que desde el INVIMA hemos estado muy concentrados, muy comprometidos, velando por la salud pública del país. En ese ejercicio, ¿no me dicen? Digamos, como lo mencionaba, ¿cuál es el negocio del INVIMA? Es velar por la salud pública a través de un modelo de riesgo, un modelo que fue diseñado, no digamos que fuimos nosotros, fue un modelo diseñado hace aproximadamente 6 años, que este año, a través de un acuerdo de cooperación con Naciones Unidas, esperamos remodelar y modernizar, que nos permita tener las variables con las cuales el INVIMA puede ejercer sus procesos de inspección, vigilancia y control sanitario. Todo basado en legalidad, eficiencia y un estatus sanitario. Pero para poder lograr todo esto, qué pena, ¿se ve la presentación? Sí, sí, se está viendo. Ok, perfecto. Para seguir derecho. El poder lograr todo esto está basado en transformación digital. Yo, más que ser el CIO de la compañía o la entidad, es una entidad 100% pública, soy la persona que el director general ha delegado para que la transformación digital pueda suceder. Si ustedes miran, esto es un concepto que se viene conversando, aunque el tema TIC y el tema de innovación siempre han existido o el tiempo atrás ha podido existir, digamos que hace 5 o 6 años, me atrevería también a decir, de que fue juntado y se empezó, los teóricos y las grandes universidades del mundo y los diferentes grupos de investigación empezaron a hablar de transformación digital en el sector público, en el sector privado y, por supuesto, todo lo que está ahí en el medio, que son las agencias de cooperación y todas estas entidades mixtas. Nosotros lo que hicimos fue acotarla a un tema de talento humano, ¿sí? Un tema de procesos y un tema de tecnología. Digamos que sin el talento, y creemos que la transformación digital es más talento humano que la misma tecnología, porque herramientas tecnologías se pueden conseguir en cualquier lugar. Tecnologías se pueden conseguir con muy buenos fabricantes. Y digamos que después de todo este análisis, de todo este ejercicio que nosotros vinimos avanzando, empezamos a poder ver cómo hacemos que nuestros sistemas legados o los sistemas que existían aquí hace 10, 15, 20 años pudieran ser reemplazados por nuevas plataformas y que de esa manera pudiéramos tener sistemas que pudieran evolucionar en el tiempo y que le brindaran, todo está basado, si se dan cuenta, pensando en el usuario. Usuario o user-centric, como se pudiera decir. Y este usuario, lo veo, desde el ciudadano quien accede a los servicios del INVIMA. En el caso de Colombia, como agencia regulatoria o agencia sanitaria, nosotros impactamos en alimentos, bebidas y bebidas alcohólicas, dispositivos médicos y tecnologías asociadas a salud, medicamentos biológicos y todo lo que incluye el cannabis, también de competencia del INVIMA, y todo lo que es productos de belleza y salud, plaguicidas domésticos y todo lo que impacta en el mundo cosmético y de belleza. Entonces dijimos, venga, yo aquí tengo una cantidad, el primer análisis hicimos, venga, tengo una cantidad de servicios o aplicaciones, o mini software, o herramientas tecnológicas que cada usuario tenía que entrar con, perdón la redundancia, un usuario y una clave, y que cada persona tenía que hacer, eran totalmente aislados, o islas, completamente desarticulados. Entonces dije, y un sistema, por un lado, un sistema de registro sanitario, que es donde, o sea, nosotros expedimos registros sanitarios, después de una rigurosidad técnica, basada en criterios legales y en criterios de salud pública para decir si ese producto de los que he mencionado pueden acceder a esa, mejor así, puede ser elegible para ese registro sanitario y de esa manera lo puedan comercializar a través de los diferentes canales. Entonces aquí entran los importadores, exportadores, ingresan quienes fabrican en Colombia, quienes traen esas materias primas. Entonces, el primer ejercicio que hicimos es, venga, cómo alineamos toda la infraestructura tecnológica. Porque de manera coloquial, como decimos, si mis bases no son fuertes, no va a poder tener sistemas de información que puedan avanzar fuertemente.
Y fue donde entró Red Hat para poder nosotros empezar a hacer todo ese tema que me lleva a la evolución tecnológica, todo el tema de interoperabilidad, y nosotros adquirimos el Fuse y utilizamos el Fuse, perdón, y el OpenShift en estas tecnologías. Con nuestro aliado, SOAIN, quien se ganó las licitaciones el año pasado, venimos desarrollando todos los servicios, y porque estos servicios hacen parte de nuestro sistema de gestión de calidad. Y venimos mejorándolos, simplificándolos, y todo sobre las tecnologías que Red Hat nos ha proporcionado, y todo el acompañamiento como fabricante, que eso sí lo destaco muy fuertemente, en todo el tema de alistamiento y de apropiación de estas tecnologías para que la entidad pueda llegar a esa evolución tecnológica y lograr la transformación digital que nosotros queremos. Porque si se recuerda, al principio hablaba de todo es pensando en el usuario, todo es pensando en el talento humano. Que si yo tengo sistemas estables, sistemas flexibles, sistemas basados en microservicios, porque a mí me afecta mucho todo el cambio normativo y todo el cambio legislativo, porque al final yo soy un ejecutor de la política pública, la cual es expedida por el Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, como ejecutor de la política pública, pues expide un decreto, una circular, una resolución, y yo tengo que casi que en tiempo real salir a hacer modificaciones a mis sistemas. Y eso me generaba retrasos y afectaba mi atención al usuario. Y por otro lado, pues tengo un sistema de laboratorios que se implementó en otras tecnologías, pero que estamos en proceso de análisis para que pueda ser integrado y migrado a todo lo que tiene que ver con Red Hat en una segunda fase. Entonces, si ustedes ven todo, al final es un ecosistema de infraestructura, de TI, de software de software que me permite a mí llevar a esta entidad a ponerla a la vanguardia frente a las necesidades que me exige el mundo y ser mucho más eficiente en lo que yo hago, porque al final todo registro sanitario en el que yo me demore o permiso o autorización que yo me demore impacta en la competitividad de las empresas del país. Y no sobra mencionar de que todos estos sectores que yo dije son el más o menos el 62% del PIB agregado del producto, del producto interno nacional en Colombia. Entonces, soy transversal a muchas empresas, que cualquier retraso o actividad que yo deje de hacer, voy a impactar en ellos. ¿Cómo es mi plan de transformación? Lo tengo basado en un tema de funcionarios o talento humano. Necesito que ellos sean más productivos, pensando en movilidad para ellos, ¿sí? Porque yo más o menos de los 1.500 funcionarios tengo 400, si no me falla la memoria, que son inspectores y están en territorio. Estos inspectores son los que visitan las plantas, las fábricas, las bodegas, para ver si ellas están cumpliendo el marco regulatorio. Y todo un tema y todo basado en colaboración. Porque yo voy a poner un ejemplo. Yo antes, un inspector visitaba una planta de beneficio animal o una planta productora de dulces o una planta productora de medicamentos, y él tomaba nota a través de las diferentes actas y tenía que devolverse a una oficina, bien sea en cualquier ciudad del país, a redactar un informe. Hoy estoy buscando con otras herramientas colaborativas junto con estas herramientas que van a estar, que se esperan que estén en la web. O sea, es muy importante mencionar que están en proceso de desarrollo y espero que en el próximo mes, mes y medio, ya empecemos a hacer pilotos y pruebas tanto internas como con mis usuarios, ser pilotos controlados. Y eso es lo bonito, que después de 25 años estamos logrando toda esta transformación, 25 años de historia que lleva el INVIMA. Todo un tema de procesos buscando que sean más eficientes, un tema de trámites pensando en la legalidad y un tema de ciudadanos que nos puedan ver a nosotros como una entidad más cercana a ellos y un ciudadano empoderado con los servicios del Estado. No que yo manipulo los servicios, sino un ciudadano empoderado con los servicios del Estado. Todo es, ¿qué queremos? Una entidad digital más cercana a los ciudadanos y usuarios, modernizar e impulsar el trabajo colaborativo y teletrabajo y mejorar trámites y servicios digitales. Para que esto después nos pueda llevar a un empeoramiento de los funcionarios y ciudadanos, una transformación digital segura, no solamente el desarrollo de un sistema de información, poder llegar fuertemente a un tema de analítica de datos, un tema de Big Data, y poder cada vez ser mucho más controlado todos los aplicativos en las tecnologías de Red Hat y que todos ellos puedan estar integrados porque ellos en el mediano plazo me van a mí a llevar a hacer mucho más un ejercicio que en el mediano plazo ya está identificado que me pueda reducir los costos y no estar teniendo diferentes tecnologías que me estén afectando. No sé si existe alguna pregunta. Perfecto, Juan. En verdad, creo que el caso que nos has expuesto
da mucha información sobre cómo Red Hat se integra, ¿no?, a múltiples necesidades y múltiples casos que día a día a veces no encontramos una solución puntual, ¿no? Yo tengo una consulta después de todo lo que has expuesto. ¿Cuál crees tú que es la lección o nos puedes compartir qué lecciones aprendidas te dejó la gestación y estructuración de este proyecto? Primero, el trabajo colaborativo. El tema de que tenemos que brindar herramientas a nuestro equipo que está en territorio. Porque, llamémoslo así, si miramos el business model de INVIMA, es velar por la salud pública del país. Y de esa manera, pues, si yo no dispongo herramientas tecnológicas, llámese hardware o software, que estén en línea, que sean rápidas, que tengan sus históricos, que puedan de una manera sencilla a un inspector realizar su proceso de detección, vigilancia y control, o IBC, como decimos nosotros, seguimos quedándonos en el papel. Y eso también se abre para generar muchas irregularidades que puedan suceder en las industrias. Y ahí es donde también el INVIMA, basado en ese ejercicio de transparencia y legalidad, quiere a partir de esto aumentar su reputación frente a los sectores que son atendidos por nosotros o regulados. Perfecto, en verdad es algo muy importante. Yo tengo una consulta también. Siempre hablamos de los proyectos y la satisfacción que genera cada uno, pero ¿cómo garantizan, o mejor dicho, cómo van a garantizar la sostenibilidad del proyecto? Básicamente eso. No, aquí lo importante es que somos una entidad, eso es lo bonito también de esta entidad, somos una entidad autosostenible, somos de las pocas autosostenibles del Estado colombiano, porque nosotros a través del cobro que se hace en el registro sanitario, facturamos, o sea, se cobra un fee, y eso hasta el momento ha permitido que la entidad tenga unas finanzas sanas, y creería que hay un equipo de trabajo en financiera, en inversión, de la dirección general, donde son muy rigurosos en que esto pueda suceder. Digamos que ya nosotros, el próximo año, el gobierno nacional, pues son circunstancias, ya se cumplen los periodos del equipo actual de gobierno, vendrá un nuevo equipo o seguiremos nosotros, no sabemos, pero esperamos que en este ejercicio la transformación digital nunca para. La transformación digital nos hace un sistema. La transformación digital va sembrando y tú vas recogiendo frutos y sobre ella vas construyendo. Y si yo incremento mis índices de reputacionales, mejoro mi atención al usuario, mejoro mis tiempos de respuesta en el análisis de los trámites o servicios que solicita el ciudadano ante nosotros, pues ese ciudadano va a querer más y va a estar dispuesto a pagar por un servicio o un valor agregado que le brindemos. Perfecto. Nada, Juan, muchas gracias. Creo que ha sido un contenido muy interesante y muy importante para la audiencia. Y nada, agradezco el tiempo que nos has dado explicándonos un poco el éxito que has tenido con Red Hat. ¿Okay? El éxito del equipo de trabajo. Genial, eso me parece muy, muy importante. El equipo es algo que se tiene que mantener durante cualquier tipo de proyecto, indistintamente si sea tecnológico. Bueno, nada, Juan, muchas gracias entonces a ti y a Boris. Y continuemos entonces. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Boris. Lener, muy amable, un excelente día para todos los asistentes. Listo. Bueno, nada, muchas gracias a Juan y a Boris. Les pido, por favor, que todavía se mantengan en la sala. Muchas gracias a todos los speakers que han podido participar con nosotros. Muy interesante las presentaciones y el contenido que nos han podido brindar. Ya nos estamos acercando a la hora del cierre, pero antes vamos con un bloque para poder responder a todas las preguntas que nos han ido dejando. Quiero recordarles también que sobre el cierre o antes del cierre, vamos a estar activando un pequeño sondeo para que puedan responder sobre la calidad del evento. Estas respuestas nos van a servir para poder evaluar la presentación. Okay. Le pido a todos los speakers, por favor, que prendan sus cámaras mientras vamos realizando las preguntas de la audiencia.
Listo. Entonces, a ver, voy a, acá tengo la casilla de consultas y tenemos tres consultas. A ver, denme un minuto, por favor. Listo. A ver, nos preguntan, ¿cómo afrontó la entidad el ambiente nuevo, ya que el cambio de aplicaciones puede incluir reescribir los softwares o cambiarlo? Adicional, ¿cómo hicieron con los aplicativos que no tienen un control de que son proveedores de terceros? Entiendo que para ambos proyectos ha habido, se ha presentado estos casos. Por ejemplo, Fernando, si nos puedes ayudar ahí. Sí, a ver, muy buena la pregunta. Como parte del proyecto, también hubo, había muchos aplicativos desarrollados en Java, ¿sí? Muchos de esos monolíticos. El más importante era el Sistema de Información Sanitaria Argentina, llamado SISA, que es el sistema donde se aloja la mayoría de la información de salud argentina que puede estar en forma centralizada, ¿sí? Este sistema es un monolito en Java muy grande, de muchos años de desarrollo, y lo que se optó en este caso fue de subirlo a la plataforma de contenedores, ¿sí? como estaba, y empezar un proceso de transformación, desagregándole de a poco funcionalidad y generando nuevos servicios y microservicios, y empezando a desagregar la funcionalidad que estaba encapsulada en un gran monolito en muchos nuevos aplicativos, para que también el escalamiento y el aprovechamiento de la plataforma, ¿sí?, sea el óptimo. Y eso vas achicando lo que es el monolito y vas generando nuevos servicios. En cuanto a lo que es de aplicativos de terceros, ahí por suerte no tuvimos muchos, era mucho desarrollo propio, ¿sí?, que estamos en etapa de modernización. Y muchos están subiendo a la plataforma, pero no tuvimos ese caso particular. Gracias, Fernando. Yo tengo, hay otra, perdón. No hay por qué. Sí. Ah, ok, perfecto. A ver, continuemos entonces. También consultan sobre la implementación, entiendo que es, que si implementaron servicios de adopción de Open Innovation Lab de Red Hat. Dentro de lo que es el proyecto del Ministerio de Salud, no en particular lo que son Innovation Lab, pero sí lo que se planteó con el Ministerio, y ahora estamos en una ya tercera etapa, fue lo que antes se llamaba el Container Adoption Program, ¿sí? Ahora se llama Container Adoption Journey, que son fases de 3 meses, ¿sí? Acá se planteó 21 meses de proyecto, dividido de fases de A3, en donde se establecen 2 equipos, equipos del Ministerio de Salud y equipos de Red Hat trabajando en paralelo, en donde se empiezan a trabajar sobre estos sistemas, pero también se trabaja metodología, se trabaja operación, se trabaja metodología de desarrollo, se implementan metodologías de DevOps, y es un camino que empezamos en conjunto, y lo que se busca es que de a poco el Ministerio vaya teniendo sus empleados y su gente de IT capacitada, sí, y en condiciones de después continuar con la transformación en forma autónoma. Ok, perfecto, gracias, Fernando. Tenemos una última pregunta y me parece muy interesante. Es, ¿cómo hicieron para vender la idea de la transformación digital hacia la entidad? ¿Cuál fue la estrategia utilizada? A ver, yo te, en este caso lo que te puedo decir es lo siguiente. Hay que tener en cuenta 2 puntos. Para todo el tema relacionado con la venta, primero, son ventas de largo aliento, ¿sí? Creo que nos llevó casi 1 año y medio, ¿sí?, poder cerrar la primera fase del proyecto. Y hay 2 temas importantes a cubrir. Uno son los objetivos tecnológicos de la entidad, ¿sí?, que ahí atacamos más al área de IT, y cuáles son los objetivos tecnológicos que la entidad persigue y a raíz por cuál está impulsando el proyecto. Y otro que creo que es muy importante y que no hay que dejar de lado
son todos los objetivos, si querés, de la parte de gestión y objetivos políticos y qué es lo que van a recibir en, por eso, las fases, ¿sí? En el corto plazo, ¿sí? Para poder mostrar su gestión y el resultado de su gestión, ¿sí? Entonces, al poder dividir el proyecto en fases de 3 meses y tener entregables concretos, ¿sí? Cada 3 meses, eso internamente empoderaba a la capa de gestión más allá de la capa tecnológica, ¿sí? Yo creo que hay que estar muy atentos a los objetivos de las dos partes, ¿sí? De la parte de gestión, que es la, si querés, la que tramita todo lo que es también los fondos para que esto vaya adelante, ¿sí? Y la que tiene que sacar un rédito político, porque estamos hablando de un ministerio, del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y tenemos la parte tecnológica que tenemos que convencer a la que nuestra solución es la adecuada para cumplir los requerimientos tecnológicos del organismo. Perfecto, gracias Fernando. Creo que es bien interesante ese punto, ¿no? Tener los dos de la mano, la parte de gestión y la parte tecnológica muy de la mano con eso. Bueno, nada, gracias, gracias Enrique, gracias Fernando. Gracias a los presentes por enviar sus preguntas. Ahora vamos a activar un breve sondeo para que contesten, por favor. Les pido participar en este pequeño sondeo. Esto nos va a ayudar a mejorar la presentación y, bueno, siempre son buenos puntos de mejora. Listo. Entonces, ahí creo que hay una segunda pregunta. Juan, ¿nos comentas, por favor? Ok, bueno. Nada, les doy las gracias a todos los speakers que han participado en este conversatorio. Muchas gracias, Enrique, Fernando, Juan y Boris, que también nos siguen acompañando. Gracias por el tiempo. Creo que el contenido ha sido muy interesante. Espero que hayan disfrutado del evento. Les vamos a hacer llegar la grabación de igual manera por email. Así que les agradezco mucho a todos por participar. Muchas gracias a los panelistas de igual manera. Y considero yo que este tema de poder acercar toda la estrategia de transformación digital a cualquier entidad gubernamental es muy importante. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta luego, un gusto. Hasta luego, gracias. Gracias a todos, muy amables.